Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión del juego entre el equipo Lepaera y Azacualpa. Ya todo está listo en Lepaera para arrancar ese compromiso de la Liga Profesional de Ascenso, Canal 6, transmitiendo completamente en vivo todas las incidencias de este partido. Vamos hasta la ciudad de Lepaera, donde ya se encuentran todo el equipo técnico y también nuestro director de deportes, Carlos Hernández, para llevarle todas las incidencias de este partido entre el conjunto Lepaera y el equipo Azacualpa. Adelante, compañeros. Ha iniciado el compromiso ya los primeros minutos de este juego. Lepaera enfrentándose al equipo Azacualpa. Lepaera utilizando su uniforme de color blanco, Azacualpa de su uniforme color azul, y ya todo está listo para este juego. Las primeras acciones, y acá por poco la pelota, el guardameta echándolo al tiro de esquina, y es el primer aviso a favor del equipo Juticalpa. Es un tiro de esquina, un tiro de esquina a favor del conjunto Lepaera. Ya vemos las primeras acciones de este juego, cuando ya se prepara el jugador con la camisa número 8 de Lepaera, ya listo para ejecutar este tiro de esquina a favor del conjunto del Lepaera. Tiro de esquina, Restaurante Frada, las mejores parrilladas desde la zona de Quimistán, Santa Bárbara. Síguenos en Facebook como Restaurante Frada. Se ha ejecutado ya el tiro de esquina, minuto número 2, es el conjunto Lepaera por el sector de la derecha. Vamos a ver qué sucede en esta jugada. Rechazo por parte de la defensa de la Azacualpa. Trata de limpiar la zona y el balón se va al saque de banda. Es un saque de banda para el conjunto de la Azacualpa. Saque de banda, Clínica Médica San Juan, del doctor Dani Murillo. Los primeros dos minutos de este juego que se están disputando en la cancha de Lepaera. Es el equipo Azacualpa tocando la pelota por el sector de la derecha. Viene el trazo largo, la pelota que la rechaza acá, o que la contiene, mejor dicho, el equipo Azacualpa. Un balón que va por la izquierda, primeros dos minutos de este juego en la jornada de la Liga Profesional de Ascenso que se está disputando este fin de semana. Fin de semana donde estamos celebrando el 198 aniversario de nuestra independencia patria. Acá la pelota que se va cerca de la portería del equipo Lepaera. Es un saque de puerta. Un saque de puerta a favor del conjunto de Lepaera. Saque de puerta, Importadora Lempira, ubicados en Gracia Lempira y Santa Rosa de Copán. Su propietario Jesús Hernández Cruz saluda a los seguidores del conjunto Lepaera. Continúan las acciones del partido. Vamos a ver las primeras aproximaciones. Ya muy bien parado el Lepaera en los primeros tres minutos de este partido. Rechazo por parte de la Azacualpa. Continúa el Lepaera con balón dominado. Pelota que va por la izquierda. Es el conjunto Lepaera, recupera muy bien la pelota de la Azacualpa, avanza con el balón, vamos a ver qué pasa en esta jugada, avanza tres cuartos de cancha, al parecer hay una falta clara. El árbitro central de este partido es el señor Armando Castro, ya Armando Castro con una bastante experiencia en la Liga Nacional y hoy dirigiendo este compromiso en la Liga Profesional de Ascenso. Se ha sancionado una falta y está la primera papeleta de color amarillo para el conjunto de Lepaera. Acá vemos ya al árbitro central, Armando Castro, con las anotaciones de este juego. Los primeros cuatro minutos, Canal 6 Internacional, llevándole a usted hasta la comodidad de sus hogares la transmisión de este partido de la Liga Profesional de Ascenso. Vamos a ver la repetición de la jugada. Ahí está clara la falta, está cerca el árbitro central Armando Castro, la cuarteta arbitral de este partido, Armando Castro como asistente número 1, Rolando Vega, como asistente número 2, Leonidas Hernández, como cuarto árbitro el señor Fausto Rodríguez y el comisario de este juego el señor Víctor Enrique. Vamos al juego, es el Azacualpa que tiene la pelota, vamos a ver qué pasa en esta jugada, jugada que va por el sector de la derecha, va a mandar el centro y el rechazo por parte de la defensa de Lepaera. Es un saque de esquina, es un tiro de esquina, Restaurante Frada, las mejores parrilladas de la zona de Quimistán, Santa Bárbara. Síguenos en Facebook como Restaurante Frada. Primeros cinco minutos de este juego, donde hay una buena cantidad de público en el estadio de Lepaera. Minuto número 5 que se juega
se va a ejecutar este tiro de esquina a favor del equipo Azacualpa, vistiendo con su tradicional uniforme azul con la franja roja en medio. Ya esperando la señal del árbitro, viene el tiro de esquina. Vamos a ver en esta jugada el cabezazo, la pelota que va cerca de la portería de Lepaera. Es un saque de puerta, Importadora Lempira, ubicados en Gracias Lempira y Santa Rosa de Copán. Su propietario, Jesús Hernán Cruz, saluda a los seguidores del conjunto del Lepaera. Es el equipo Lepaera con balón dominado desde su propio terreno, apoyándose con Josué Gallardo por el sector de la derecha. Este que manda el trazo largo, recepciona o intercepta el conjunto Azacualpa el balón. Es un saque de banda a favor del equipo Lepaera. Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. Acá vamos a ver qué pasa en esta jugada. Hay una indicación del árbitro central. Es una falta a favor del equipo Azacualpa. Los primeros 6 minutos de este compromiso. Vemos acá al jugador del conjunto Azacualpa dando ya las indicaciones. Vemos la esférica. Está bonita la cancha. Muy buenas condiciones para este partido, que sin duda alguna está acaparando mucho la atención. Gracias a todas las personas que están en sintonía de Canal 6 Internacional a esta hora de la tarde. Transmisión completamente en vivo desde Lepaera. Partido que se está empatando 0-0 en estos primeros 6 minutos del primer tiempo. Es el Azacualpa que tiene la pelota en el medio del campo, tratando de quitarse la marca. Saca muy bien la marca del rival. Viene el Azacualpa, balón que va por el sector de la derecha. Se prepara para mandar el centro, viene el centro al área. La pelota que va cerca de la portería de la Azacualpa. Vuelve las acciones del juego y acá vamos a ver qué señala el árbitro central del partido. Al parecer es un tiro de esquina, pero al final es un saque de meta Importadora Lempira, ubicados en Gracias Lempira y Santa Rosa de Copán. Su propietario, Jesús Hernán Cruz, saluda a los seguidores del conjunto Lepaera. Para este compromiso, el técnico de Lepaera, el señor Antonio García, ha enviado al terreno de juego a Ricardo Castillo, guardameta, con la camisa número 1, Josué Gallardo con la 13, Esteban Arroyo con la número 5, Juan Camilo con la número 15, haciendo dupla en la zona defensiva con Esteban Arroyo. Por la izquierda aparece Clever Portillo, en el medio del campo Gerson Reyes con la número 8, con la número 10 Daniel Garza, en el medio del campo haciendo dupla a los dos contenciones. Jonathan Galo con la número 11, Jonathan Colón con la número 11, Esdras Hernández con la número 7, Yosimar Maradiaga y Juan Diego en la zona delantera del equipo Lepaera. Acá hay un tiro de esquina a favor del conjunto del Lepaera, que está aproximándose a la portería de la Azacualpa. Viene el rechazo y antes hay una indicación del árbitro central Armando Castro, indicando que hay una falta a favor del conjunto de la Azacualpa. Es una falta que se está ejecutando en los primeros 8 minutos de este partido. Vamos al juego. Es el Lepaera que tiene la pelota, retrocediendo la marca. Vemos acá las incidencias de este juego. Es el Lepaera mandando el trazo largo, buscando a uno de sus delanteros. Viene la pelota por el sector de la derecha. Parece que se va a perder la pelota. La recupera muy bien el Lepaera. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Hay confusión en la defensa, pero corta muy bien el conjunto Azacualpa. Vuelve a retomar el balón en el medio del campo el Azacualpa. Minuto número 8 que se juega. El árbitro central Armando Castro de este partido. Viene el Lepaera por la izquierda. Minuto número 9. Viene el centro. La pelota que se va a desviar. Es un saque de puerta. Es un saque de meta a favor del Azacualpa. Los primeros 9 minutos hemos visto ya muchas aproximaciones, tanto de Lepaera como del equipo Azacualpa. Minuto número 9, es un saque de meta. Importadora Lempira, ubicados en Gracias Lempira y Santa Rosa de Copán. Su propietario, Jesús Hernán Cruz, saluda a los seguidores del conjunto Lepaera. Bueno, y este Lepaera, el equipo que fue fundado el 29 de abril del año 2013 y que está haciendo su presentación en la Liga Profesional de Ascenso. Es Jonathan Colón con la pelota, que tiene el esférico por el sector de la derecha. Viene el rezago, corta muy bien la defensa de la Azacualpa. Sale con balón dominado el equipo de Azacualpa. Recupera nuevamente Lepaera. Minuto número 9, trazo largo, buscando el balón a profundidad. Y tranquilamente el guardameta de la Azacualpa, Darwin Cruz, se queda con la esférica. Les comentaba, Lepaera, este equipo que fue fundado el 29 de abril del año 2013, el debut de Lepaera en el profesionalismo se dio
el 18 de agosto del 2013 ante Olimpia Occidental en el estadio de la entrada por primera fecha del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras. El mismo finalizó con victoria 3-0 para el Olimpia Occidental. Así que vamos al juego. Primeros 10 minutos, el balón se va perdiendo por un costado y es un saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. Acá el Lepaera con balón dominado, recupera nuevamente el Azacualpa que tiene la pelota, va a mandar el centro, vamos a ver, y el guardameta tranquilo se queda con el esférico y pone ya en circulación la pelota. Va a mandar el trazo largo, vamos a ver, parece que hay una falta clara, vamos a ver qué indicó el árbitro central Armando Castro. Clever Portillo es el capitán de este equipo, con la camisa número 12, Clever Portillo es el capitán de Lepaera. Hay una posición adelantada que ha marcado el árbitro central Armando Castro. Vamos al juego, minuto número 10 que se está jugando en este partido, así que vamos a darle paso a Carlos Hernández hasta Lepaera con todas las incidencias de este partido. Adelante, Carlos. Así es, José Carlos Enrique, ya se cumplen los primeros 10 minutos en este compromiso, 0-0 está el marcador entre el conjunto de Lepaera y el equipo de Azacualpa. La acción más clara de peligro la tuvo el conjunto de Lepaera, el equipo de casa, con un tremendo remate por parte de Jonathan Colón, que ese balón se fue hacia el tiro de esquina. Aquí se va a cobrar la falta que favorece al conjunto, al equipo de Azacualpa, que de igual forma respondió en una jugada un par de tiros de esquina que se han ejecutado en este compromiso. Ahí hay el trazo largo sobre tres cuartos de cancha, el balón buscándolo acá Jonathan Colón, ahí para buscando el silbatazo. La falta que termina indicando el árbitro Armando Castro es la falta que favorece al conjunto de Azacualpa. Canal 6 Internacional llevándole la Liga Profesional de Ascenso. Y esta falta es la falta de Alfatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad, plantas telefónicas. Llama al 991-9370 y al correo alfatelhn@yahoo.com. Se va a cobrar el tiro libre. Tiro libre a favor del conjunto de Azacualpa, de Lepaera. Hay cuatro hombres ahí en la barrera del conjunto de Azacualpa, que hay peligro. Llegó conectando ahí, atento, el jugador Juan Camilo con esa jugada y por poco el conjunto de Lepaera abre el marcador. Así que tenemos la segunda acción de peligro por parte del conjunto de casa, que sigue presionando. Baloca al medio campo, abriendo acá por el sector de la banda derecha, recepcionando ahí Hernández. Ahí está Edras Hernández jugando en el medio campo, recibe el apoyo, devuelven para Hernández, toca en corto, aquí hay peligro, podría ser, saca el remate. El guardameta, allá en el fondo, Darwin Cruz, cuando es esférica, tuvo una curva, un efecto, pero atento en última instancia, mete su mano y manda ese balón hacia el tiro de esquina. Así que presionando el conjunto de Lepaera, y es el tiro de esquina. Restaurante Frada, con las mejores parrilladas del municipio de Quivistán, Santa Bárbara. Síguenos en Facebook como Restaurante Frada. Queda lesionado en esa acción el guardameta del conjunto de Azacualpa, Darwin Cruz, y el árbitro está esperando ahí a ver si se logra recuperar o darle paso ya al cuerpo médico, que en este momento hacen su ingreso al terreno de las acciones en esa tremenda
lanzada que realizó el guardameta para poder contener esa acción de peligro. El público sigue llegando, un abrazo grande ya para los hondureños que nos están viendo en diferentes partes de nuestro país, en especial allá en los Estados Unidos. Usted nos puede ver a través de nuestra página en internet, a través de el Facebook o a través de la app de Canal 6 Internacional. Ahí miramos al entrenador Antonio García, que es el técnico del conjunto de Lepaera, dando indicaciones a sus jugadores. El conjunto de Lepaera, que en sus 5 presentaciones que ha tenido hasta el momento, ha logrado ganar 2 compromisos y ha sufrido 3 derrotas. Hoy regresan a casa y esperan, con el apoyo de su público, poder sumar 3 puntos en este compromiso. La tensión por parte de algunos jugadores del conjunto de Lepaera. Ahí está la reiteración de la jugada, cómo se termina iniciando la misma desde el medio campo, se terminó hilvanando esta jugada y que al final va a terminar con esa acción de peligro. Este jugador número 7, Esdras Hernández, que es uno de los creativos. Ahí vemos la reiteración de la jugada, cómo el guardameta hizo su esfuerzo para esa acción. Vamos al partido, señores, porque se va a cobrar el tiro de esquina. Se va a cobrar el lanzamiento de tiro de esquina, Restaurante Frada. Ahí viene el despeje por parte de la zona defensiva. Edras Hernández, de pierna zurda, abriendo ya, buscando al creativo Daniel Garza. Sin embargo, reconquista el conjunto de Azacualpa, saliendo por este sector. Ahí está dominando el balón, que se va para el saque de banda. Saque de banda, Clínica Médica San Juan, del doctor Dani Murillo. Ya se cobra el saque de manos, señores. Está presionando el conjunto de casa, el equipo de Azacualpa. Allá está el ataque, el balón en la rotonda del Circo Central, abriendo aquí por el sector de la banda derecha, dominando la número 5, por ahí tocando estaba Gallardo, ahora está Hernández, sigue Hernández, manda el centro, el balón pega en la, da la ventaja el árbitro Armando Castro, el cabezazo bien ubicado ya el guardameta, pero antes hay banderola en alto indicando posición adelantada. Vamos a ir con usted, José Carlos, para el comentario de estos primeros 20 minutos que ya se van a cumplir en este partido que está 0-0. Así es, señores, aquí está la falta, es el tiro libre a favor del conjunto de Azacualpa. A cobrarse la falta Alfatel, ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad, plantas telefónicas. Pegándole ese balón al manchón del penal, jugador al piso, el cabezazo. Allá llegaba en funciones de ataque con ese cabezazo el jugador del conjunto de Azacualpa. El balón se va y se pierde por la línea final y es el saque de portería, es el saque de meta. Importadora Lempira, estamos ubicados en Gracias Lempira, en Santa Rosa de Copán. Su propietario Jesús Hernán Cruz saluda a los seguidores del conjunto de Lepaera. El balón a la altura del medio campo. Hoy nos acompaña en esta transmisión deportiva Gerson Lara, orgullo de Lepaera. Y por supuesto ya en los comentarios y análisis en estudio, José Carlos Enríquez. Vamos al partido, este está 0-0, ataca el conjunto de Azacualpa. Primero la cobertura por parte del jugador con la camisola número 11, Jonathan Colón. Saliendo el conjunto de Lepaera, el árbitro indica que ese balón pegó en la mano y por lo tanto tendremos un tiro libre. Tiro libre que favorece al conjunto de Lepaera. Saludamos a Gerson Lara y le damos la bienvenida a la familia de Canal 6,
¿Qué tal, Gerson? Bienvenido a Canal 6 Internacional. Muchísimas gracias, Carlitos. Un enorme placer estar acá compartiendo con ustedes en esta primera transmisión deportiva del Estadio Municipal Juan Orlando Hernández de Lepaera, Lempira. Así que sean bienvenidos a Lepaera. Muchísimas gracias para todas las personas que están viendo el partido a través de la señal de Canal 6 Internacional. El árbitro central de este encuentro, el señor Armando Castro. Le acompaña Rolando Vega como número uno, Leonidas Hernández número dos. Pacto Rodríguez es el cuarto árbitro de este partido y Víctor Enríquez es el comisario de juego. La Policía Nacional también dando la respectiva seguridad. Es un ambiente tranquilo, la gente de Lepaera viene a disfrutar y hay un clima ya agradable. Señores, vamos al partido. Ahí está el guardameta del conjunto de Azacualpa, Darwin Cruz, quedándose con la número 5. Rápidamente saliendo por el sector de la banda derecha. Allá intersecta la zona defensiva del conjunto de Azacualpa con la número 16. Allá está mandando el jugador Clover Portillo. Ese balón para el saque de banda. Saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. A poner en movimiento el equipo de Azacualpa, que viste uniforme muy similar al que tiene el conjunto del Paris Saint Germain. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Canal 6 Internacional, en nuestra página en internet y por supuesto a través de la aplicación, la app. Descárguela si todavía no lo ha hecho. Más adelante vamos a darle lectura ya a las personas que están conectadas a través del Facebook. ¿Qué le parece ya, Gerson Lara, estos primeros 22 minutos de partido? Ah, compañero, un equipo Azacualpa que vino a presionar, vino a... ...seis jornadas y no conoce la victoria el equipo del profesor José Maley, así que hoy viene a apostarle a la victoria acá al Estadio Municipal de Lepaera. Vamos al partido, vamos al encuentro, el balón se va, se pierde para el saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. Ya se cobra la número 5, allá está presionando Juan Diego, jugador colombiano, de los jugadores extranjeros que tiene el conjunto de Lepaera. ¿Cuántos extranjeros tiene Lepaera en el actual campeonato? Son tres jugadores extranjeros que tiene el equipo Lepaera FC. Es lo máximo que puede tener un equipo en segunda división, tres jugadores extranjeros. ¿Los tres son colombianos? Los tres jugadores son colombianos. Así que los cafeteros están con el conjunto de Lepaera. Vamos al partido. El balón está en las parcelas del conjunto de Lepaera. Jugando hacia atrás para el guardameta Ricardo Castillo, que ha tenido poca actividad en estos primeros minutos de juego. El balón está por el sector de la banda derecha, ya cruza territorio enemigo, buscando ya la zona defensiva del conjunto de Azacualpa. No quiere complicaciones el equipo de Azacualpa. Cristian Soleri manda ese balón hacia el saque de banda Clínica Médica, que ya se cobra del doctor Dani Murillo. Medio campo, ahí en la rotóndola del círculo central, está la número 5, tratando de presionar el equipo de Lepaera, que en casa quiere hacerse un equipo fuerte e ir cambiando esa historia. Aquí hay una falta que así la sanciona el árbitro Armando Castro, la falta que le cometen al jugador con la camisola número 13, Josué Gallardo, y trabaja mucho a balón parado el conjunto de Lepaera, Gerson. Esa es una de las opciones del profe, jugar a balón parado. Esa es la que le ha dado bastante al profe, bastante goles de visita, así que va a intentar con esta misma jugada, balón parado. Ahí está el balón, la zona defensiva del conjunto de Azacualpa, saliendo, se quita la marca elegantemente, dos jugadores, el jugador Andrés Marín, que es uno de los creativos del equipo de Azacualpa, el trazo largo hacia el frente buscando a Miguel Muñoz, se va al piso, no hay falta, dice el referee central, tiene la respuesta por parte del equipo de Lepaera en su propio campo. Asegurando la número 5, jugando para el guardameta, algo arriesgado, ahí se complica, jugador que va al piso, sigue la disputa de la número 5, reconquista el equipo de Azacualpa, el balón hacia el frente, la zona defensiva, ahí con muchas dudas el guardameta que sale allá en última instancia y manda ese balón hacia un costado, es el saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. Así que se confundieron ahí los jugadores del conjunto de Lepaera en esa jugada, tanto el defensor central Arroyo como el guardameta, y al final terminaron mandando ese balón hacia el saque de banda. Aquí se va a cobrar, señores, es el tiro de esquina a favor del equipo de Azacualpa, y es el tiro
Es el tiro de esquina, restaurante Frada, con las mejores parrilladas del municipio en Kivistán, Santa Bárbara. Síguenos en Facebook como Restaurante Frada. Se va a cobrar el tiro de esquina cuando estamos ya arribando los 25 minutos en esta primera mitad de partido. 0 por 0 está el marcador. Aquí podría estar, es el movimiento de piernas, cuatro hombres en el área por parte del conjunto de Azacualpa, el centro que viene, la zona defensiva ya presionando en el primer poste, y ahí está nuevamente la presión que ejerce el equipo de Azacualpa, que termina negociando y consigue una falta, otra falta, y esta falta es cortesía, señoras y señores, de Alfatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad, plantas telefónicas. Llámenos al 991-9370. Presionando ya en estos últimos minutos el conjunto de Azacualpa. Y ahí está con la número 8 y con la camisola número 13. Los dos jugadores del conjunto de Azacualpa a pegarle a ese balón. Olván Villalbir y Andrés Marín. Aquí viene la jugada, la zona defensiva y la respuesta que intenta realizar el conjunto de Azacualpa. Por el sector, el trazo largo, la corrida allá por aquel sector. Jonathan Colón lo encuentran en posición adelantada. Así que fuera de lugar por parte del jugador Jonathan Colón, cuando estamos ya sobre los 25 minutos. Gerson, se confundieron ahí en la jugada anterior los defensores del conjunto de Lepaera. Falta de comunicación por parte del guardameta Ricardo Castillo y el defensa central Arroyo, así que tienen que estar más metidos al juego ahí para que no puedan cometer este tipo de errores. Y si nos vamos a lo que es las estadísticas, el equipo Lepaera FC se encuentra en la posición número 5 de la tabla de posiciones con 6 puntos, mientras que la Azacualpa se encuentra último con tan solo un punto. En el conjunto de Azacualpa reconquista acá el equipo de Lepaera en su propio territorio, ahora en territorio enemigo, jugando para Esdras Hernández. Aquí está por el sector de la banda derecha, hace el cambio de juego, se quita la marca, orientación buscando allá el ataque, el guardameta ahí en dos tiempos, atento, quedándose con la número 5. Esta transmisión llega por cortesía y esta es una mención especial por parte de Autorepuestos Miraflores. Autorepuestos Miraflores, sirviéndote como líder por 22 años en el occidente del país, con las mejores marcas en repuestos y lubricantes ubicados en Lepaera. Gracias, Cucuyagua, Icor, Quincopan, Autorepuestos Miraflores, sirviéndote como líder. Y también esta transmisión que estamos llevando a ustedes desde Lepaera. Y esta es una mención especial. Esta mención es por cortesía de Frenos MBK. Frenos MBK. Somos la mejor calidad de frenos para tu vehículo. Te lo garantizamos. Frenos MBK. Encuéntranos en las mejores casas de repuesto del país. Ataca Lepaera. Aquí está el jugador Hernández. Va a bailotear en cara a la marca. Saca el cañonazo. Le puso mucha pimienta, mucha energía. Y ese balón se va y se pierde por la línea final. Así es, ya está el equipo de Lepaera presionando, buscando ese primer gol que le pueda dar la ventaja en este partido. Ya se mira el equipo de Azacualpa, que ya le bajó ritmo el partido. Así que es ahora el equipo de Lepaera presionando en busca de ese primer gol. Y este partido, señores, se mantiene 0 por 0. Y es el saque de meta, saque de meta. Recuerden que estamos llegando por cortesía de Restaurante Wells. Restaurante Wells, especialidad en comida china e internacional. Para su pedido, usted nos puede llamar al 2662-1671 y también nos puede llamar al 2662-4451. Restaurante Wells, ubicado en Santa Rosa de Copán, un rincón de China en Santa Rosa de Copán. Ahí estuvimos hoy hemos almorzado ahí en Restaurante Wells, así que para todo su personal, para don Hermes, para la gente que nos atendió, muchas gracias, deliciosa la comida. Y continuamos con el partido, porque aquí se va a cobrar, señoras y señores, es el tiro libre a favor del conjunto de Azacualpa. Y ya escuchamos la barra, los que nunca te fallamos, dice la barra de los cafeteros, Gerson. Sí, ya vino la barra a apoyar al equipo desde la gradería, así que ya se está poniendo cada vez mucho mejor el ambiente acá en el estadio de Lepaera Lempira. Así que 0 por 0 se encuentra el partido acá en el estadio de Lepaera Lempira.
Gracias a la gente de Multicable. Muchas gracias por estar con Canal 6 Internacional. Un abrazo grande a toda la gente en el occidente del país, a la gente que está fuera de nuestras fronteras. Esto es lo nuestro, esta es la Liga Profesional de Ascenso en la Madre Patria España, allá en los Estados Unidos. Gracias por estarlo siguiendo a través de nuestras redes. Recuerde la app de Canal 6, usted la puede descargar y no perderse la programación de Canal 6 Internacional. Vamos al partido, señores, el balón al área y ahí está, atento, el guardameta Darwin Cruz, quedándose con la número 5, porque ya estamos jugando los primeros 30 minutos, son los primeros 30 minutos de este partido, y el marcador se mantiene 0-0. Vamos a darle paso a la narración a José Carlos Enrique, que está ya en estudio, y nosotros estaremos acá en el análisis, en los comentarios de este partido. José Carlos Enrique, vamos con usted. Antes, acción de peligro, aquí viene Hernández, cañonazo. Ahí estaba buscando Hernández, que intentaba buscar nuevamente ese balón, logra pelearlo, lo reconquista, saca el centro, atención, el guardameta, una mano. Allá como pudo el conjunto de Azacualpa, logra despejar. Existe Lepaera, el peligro acecha, el balón buscando ahí por el sector de la banda derecha. Sigue presionando el conjunto de Lepaera, intenta meter presión ya en estos minutos. Trata de abrir el marcador, sin embargo, la respuesta por parte del conjunto de Azacualpa. Jugador al piso, es falta, señores. Falta que le cometen al jugador del conjunto de Azacualpa, y esta es una falta de Alfatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad, plantas telefónicas. Llama al 991-9370 o el correo electrónico alfatelhn@yahoo.com. José Carlos Enrique, hasta la ciudad de San Pedro Sula, continúe en la narración deportiva. Primer tiempo, Lepaera empatando 0-0 ante el equipo Azacualpa. Ya vemos la imagen del árbitro central, Armando Castro, el encargado de impartir justicia en este compromiso. Vamos con el ataque de la Azacualpa, vamos a ver. Para ser el árbitro, continúe la jugada, pone ya en circulación. Es Lepaera con balón dominado, saliendo desde su propio terreno. Levantando la cabeza, avanza con el balón. No encuentra quien dársela, no hay nadie que se le acerque. Manda el balonazo largo buscando a uno de sus delanteros. Vamos a ver la pelota que se va perdiendo al saque de banda. Es un saque de banda. Un saque de banda, Clínica Médica San Juan. El doctor Dani Murillo. Los primeros 30 minutos, muchas aproximaciones de gol a favor del equipo de Lepaera, tratando de aperturar ya el marcador en este partido. Vamos al juego. Vamos al juego. Hay un saque de banda. Levanta a favor del conjunto de Lepaera. Ya pone en circulación el esférico. Manda la pelota buscando a su compañero Edras Hernández. Este que manda el centro. Rechazo por parte de la Azacualpa. Sale con balón dominado y nuevamente el balón se va al saque de banda. Saque de banda. Saque de banda a favor del equipo Azacualpa. Clínica Médica San Juan. El doctor Dani Murillo. Continuamos con el juego. Es el Lepaera que tiene el balón, abriendo más el terreno de juego. Balón que va por el sector de la izquierda. Viene Lepaera, minuto número 31 que se juega. Es el jugador Gerson Reyes que tiene el balón, mandando el trazo largo, buscando a Edras Hernández. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Jonathan Colón que tiene la pelota. Rechazo por parte de la defensa de la Azacualpa. Por poco, señores. Es el primer tanto del equipo Lepaera. Continúa las aproximaciones de peligro. Vamos a ver, el árbitro está cerca de la jugada. Dice que continúa hacia la Azacualpa, que sale en contragolpe. Se quita la marca de un defensor. Sale con balón dominado. Ese es la Azacualpa que va aproximándose al arco rival. Vamos a ver. Mala entrega por parte del conjunto de la Azacualpa. Vuelve a recuperar la pelota, pero antes hay una indicación del árbitro central, Armando Castro, diciendo que hay una falta y también hay papeleta de color amarillo para el conjunto del Azacualpa. Minuto número 32, vamos a ver esta aproximación por parte de Edras Hernández, que la desaprovechaba Juan Diego, y acá el rechazo por parte de la defensa del equipo Azacualpa. Minuto número 32, señoras y señores, que se está jugando ya los primeros 45 minutos desde Lepaera, este equipo que fue fundado en el año del 2013, 29 de abril del 2013, fue fundado el equipo Lepaera y debutó el 18 de agosto del 2013 ante el Olimpia Occidental, encajando su primera derrota
en la Liga Profesional de Ascenso. Un partido ya con muchas incidencias en este juego. Ya da la indicación el árbitro central, se pone en circulación el balón, rechazo por parte de la defensa de Lepaera, sale con balón dominado por el sector de la izquierda, es el jugador Clever Portillo, tratando de mandar el trazo largo, vuelve a recuperar el balón en la Zacualpa, tiene el más dominio de balón en este momento en la Zacualpa, minuto número 33, hay una fuerte entrada, una falta a favor de Lepaeros, una falta al Fatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad y plantas telefónicas. Hay una papeleta de color amarillo en la jugada. Jordi Franco fue amonestado por la acción que se dio en esta jugada. Acá vemos a Jordi Franco. Esta es la jugada donde se sanciona la falta. Estaba muy cerca el árbitro central, el señor Armando Castro. Y de igual manera, aprovechamos para saludar a todas las personas que están reportando la señal a través de Canal 6 Internacional y a todas las personas que están siguiendo la transmisión a través de nuestra página oficial en el Facebook. Se pone ya en movimiento el balón, cuidado con esta, rechazo por parte de Lepaera, sigue con balón dominado la Zacualpa, tratando de aperturar el marcador en este partido, vuelve a recuperar el equipo Lepaera, antes hay una falta, está el árbitro central Armando Castro, donde también le muestra papeleta de color amarillo al jugador de la Zacualpa. Ya son dos papeletas amarillo que ha mostrado el árbitro central Armando Castro. Es una falta al Fatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad y plantas telefónicas. Minuto número 34. Acá vemos la repetición por parte de esta falta que fue sancionada por el árbitro central Armando Castro. Cuidado con esta, la pelota que llega, pero antes hay una indicación del asistente indicando que hay posición adelantada. Se acaba de salvar el equipo Zacualpa en los primeros 35 minutos. Lepaera ha tomado ya la iniciativa de este juego, buscando encontrar el gol que le pueda dar la tranquilidad, irse al descanso con el triunfo de 1-0 en este partido. Es un saque de meta. Es una falta, mejor dicho, es una posición adelantada. Vamos ya con las acciones de este juego. Vuelve a recuperar la pelota Lepaera. La pelota que se va al saque de banda. Es un saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. Aprovechamos a saludar, continuar con agradeciendo a todas las personas que están a través de nuestra página oficial en el Facebook. Se encuentra como Canal 6 Honduras, estamos completamente en vivo y también usted puede descargar nuestra aplicación Canal 6 en su dispositivo móvil. Usted tiene personas que están fuera de nuestra frontera, usted puede decirle que puede continuar con la señal de Canal 6 Internacional. Acá por poco llegaba el primer tanto del equipo Lepaera, nuevamente el guardameta Darwin Cruz se quedaba con el esférico. Vamos al juego, minuto número 36, rechazo por parte de Lepaera, continúa el balón en el medio del campo. Domina la pelota, toca en corto, abre hacia donde está su compañero Edras Hernández, este que tiene la pelota, levanta la cabeza, se apoya con su compañero Jonathan Colón, que ha cambiado de posición y ha sido trasladado al sector de la derecha. Acá me parece que hay una falta, continúa el juego y en esta ocasión sí, el árbitro central Armando Castro vuelve a señalar una falta a favor del equipo de Zacualpa, es una falta al Fatel. Ofrecemos instalación de redes, de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad y plantas telefónicas. Es una falta, acá vamos a ver la reiteración de la jugada. Me pareció que antes de esta jugada había una falta a favor del equipo Lepaera. Vamos al juego, minuto número 36, esa es la Zacualpa que tiene el dominio del balón. Acá hay un error por parte de la defensa, vuelve a recuperar la Zacualpa queriendo anotar el primer tanto del partido, rechazo por parte de la defensa de la Zacualpa, pero antes una nueva falta a favor del conjunto de Lepaera, falta al Fatel. Ofrecemos instalación de redes, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad y plantas telefónicas. Minuto número 37. Los primeros 37 minutos de este partido se han generado ya muchas aproximaciones por parte de Lepaera. La Zacualpa ha sido un poco más conservador en este juego. Vamos a ver qué le puede deparar estos últimos minutos al equipo del Zacualpa. Así que vamos al juego nuevamente. Es la Zacualpa con un balón dominado en el medio del campo. Recupera la pelota Lepaera. Tiene el esférico, queriendo aperturar por el sector de la derecha, buscando el balón Jonathan Colón, este que se quita la marca de un defensor. Vamos a ver, quiere mandar el centro, lo va a conseguir. La pelota que llega tranquilamente a las manos del guardameta Darwin Cruz. Darwin Cruz que se queda con el balón. En esta jugada
que prometía mucho para el conjunto del Lepaera. Minuto número 37 que se está jugando en los primeros 45 minutos. Ya pone en marcha el balón el guardameta Darwin Cruz de la Azacualpa. Manda el balón, trazo largo. Recupera el Azacualpa, que tiene la pelota. Corta muy bien en la defensa, pero se le va de control. Y es un saque de banda a favor del conjunto de la Azacualpa. Saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. Así que un buen ambiente que se está viviendo en el estadio de Lepaera, presenciando este partido de la Liga Profesional de Ascenso, Canal 6, el verdadero canal del pueblo hondureño, dándole la bienvenida a la Liga Profesional de Ascenso. Vamos al juego, pierde la pelota el conjunto de Lepaera, corta muy bien el defensor central, vuelve a recuperar el esférico. Vamos a ver qué pasa con esta. Viene Yosimar Maradiaga con la esférica, se quita la marca de un defensor, se vuelve a quitar la marca de otro adversario, pero fácilmente vuelve a perder la pelota y esa es la Azacualpa que pone la tranquilidad en este juego. Manda el trazo largo buscando a uno de sus delanteros. Y acá vuelve nuevamente Lepaera tratando de salir con balón dominado. Toca en corto, abriendo para el sector de la izquierda donde se encuentra Edras Hernández. Edras Hernández con el balón. Vamos a ver. Manda el trazo largo buscando a Jonathan Colón. Rechazo por parte de la Azacualpa. Vuelve a quedar el balón a favor de la Azacualpa que sigue tratando de salir con balón dominado. No puede pasar de tres cuartos de cancha. Está muy bien parado Lepaera tratando de contrarrestar los ataques de la Azacualpa. Trazo largo buscando a Jonathan Colón. No se va el balón. Está muy cerca el árbitro central. Va a mandar el centro. Se quita la marca. Vamos a ver. Encara la marca. Quiere entrar al área. Manda el centro. Cuidado con esta. La pelota que rechaza el defensor. Y al final termina siendo un saque de meta. Saque de meta. Importadora Lempira. Ubicados en Gracias Lempiras y Santa Rosa de Copán. Su propietario, Jesús Hernán Cruz, saluda a los seguidores del conjunto del Lepaera. Carlos Hernández y nuestro compañero en terreno de las acciones, ¿cómo se está viviendo este partido hasta este momento? Con el juego, continuamos con el juego. Acá otra papeleta amarilla, el árbitro Armando Castro mostrará papeleta de color amarillo al jugador, al capitán del equipo Azacualpa, muy estricto. Y acá se emociona la gente de Lepaera que está presenciando este partido, minuto número 41 que se está jugando. Ya estamos sobre el cierre del primero, de los primeros 45 minutos. Acá vemos, sí es una falta, hay una entrada, una fuerza desmedida. Y es por eso que el árbitro central, Armando Castro, le muestra papeleta de color amarillo a Jorge Chávez. Así que vamos al juego, minuto número 42. Es Lepaera tratando de encontrar el gol de la ventaja en estos primeros 45 minutos para irse al descanso con el resultado. Acá me parece una fuerte entrada. El árbitro dice que continúe la misma. Ya tiene papeleta de color amarillo el capitán del equipo Azacualpa, tratando de tranquilizarlo el técnico Maley, porque quedarse en desventaja numérica sería complicado para el equipo Azacualpa. Recupera nuevamente el Azacualpa, vuelve a perder el balón. Es el Azacualpa con el balón en el medio del campo, aperturando por el sector de la derecha. Se aproxima al área rival, se quita la marca de un defensor. Vuelve nuevamente el Azacualpa a recuperar el mismo. Trazo largo, buscando a uno de sus delanteros. Es el Azacualpa con balón dominado. Se pierde la ocasión de gol. Vamos a ver con esta, minuto número 43. Nuevamente, el Azacualpa tratando de cortar los ataques del conjunto de Lepaera. Va el balón por el sector de la derecha. Un saque de banda. En esta jugada, saque de banda a favor del conjunto Azacualpa. Es un saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. Así que bonito el ambiente que se está viviendo en el estadio de Lepaera en esta transmisión completamente en vivo a través de Canal 6 Internacional. Cuidado, acá por poco parece que había un error por parte de la zona defensiva del conjunto de Lepaera. Sale ya con balón dominado Lepaera en el medio del campo. Recupera nuevamente la Azacualpa, quiere mandar el trazo largo, así lo va a hacer, buscando a su capitán. Corta nuevamente la defensa del conjunto de Lepaera, Esteban Arroyo. Vamos a ver qué ha indicado el árbitro. Hay una falta peligrosa, peligrosa la falta a favor del conjunto de la Azacualpa. Es una falta al Fatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas, alarmas de seguridad, plantas telefónicas. Así que
una falta ya sobre el cierre de los primeros 45 minutos. El árbitro central, Armando Castro, ya dando las indicaciones sobre esta falta. Minuto número 44, podría caer el primer tanto del partido. Vamos a ver qué pueda suceder en esta jugada a favor del conjunto de la Zacualpa. Ya dando las indicaciones el guardameta del equipo Lepaera, Ricardo Castillo, ordenando su barrera, esperando ya las indicaciones del árbitro central, Armando Castro. Vamos a ver, ya se prepara el árbitro, da la indicación, se va a ejecutar la jugada. Vamos a ver, cuidado con esto, y el guardameta se queda muy bien con la esférica y rápidamente pone en circulación la pelota. Sale de juego y se van a agredir, a añadir 4 minutos. 4 minutos se van a agregar en estos primeros 45 minutos de partido. Esa es la Lepaera que tiene la pelota, pero antes, vamos a ver, hay un saque de meta, importa ahora Lempira. Ubicados en Gracia Lempira, Santa Rosa de Copán, su propietario Jesús Hernán Cruz saluda a los seguidores del conjunto del Lepaera. Primeros 45 minutos con muchas ocasiones de gol a favor de Lepaera. Al final no ha podido concretarlas, y en la Zacualpa me parece que ha sido un poco más conservador en estos primeros 45 minutos. En el segundo tiempo esperamos ver otra disposición tanto del conjunto de Lepaera y del conjunto Azacualpa. Ya se encendió la luz, está jugando con luz artificial en el estadio de Lepaera. Es el equipo Lepaera que tiene la pelota, buscando a uno de sus delanteros, vuelve a recuperar el Azacualpa. Acá una falta a favor del conjunto de la Zacualpa. Es una falta al Alfatel. Ofrecemos instalación de redes de datos, música ambiental, cercas eléctricas y alarmas de seguridad. Falta a favor del conjunto de la Zacualpa. Ha estado muy activo el árbitro central, Armando Castro, en estos primeros 45 minutos. Ha sido un partido bastante friccionado, con muchas faltas en el terreno de juego. Ya fue amonestado el capitán de la Zacualpa y ya también hubo amonestación para los jugadores del equipo del Lepaera. Ya da la indicación el árbitro central, Armando Castro, para que se ejecute esta falta. Se va a poner en circulación una pelota. Vamos a ver, ya se pone en marcha este partido. Después de esta falta, el centro que llega al área, rechazo por parte de Juan Camilo con la camisa número 15. Vuelve a cortar nuevamente Lepaera, vuelve a recuperar el balón en el medio del campo el conjunto de la Zacualpa. Corta Lepaera, un balón bastante dividido, no hay control del mismo, no hay nadie que pueda tener ese balón con más tranquilidad. Vamos con las acciones del juego. Josimar Maradiaga con la pelota, tratando de buscar el balón filtrado. Corta nuevamente la defensa de la Zacualpa, sale con balón dominado, tocándose con su defensor Olman Villalbir, este que quiere mandar el trazo largo, así lo va a hacer, pero va a llegar tranquilo a la cobertura el defensor Esteban Arroyo con la camisa número 5, y el balón se va al saque de banda Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo. Es Ricardo Castillo, guardameta de Lepaera, que sale con el balón, mandando el trazo largo. Corta acá la defensa de la Zacualpa, le cae nuevamente el balón a Juan Diego apoyándose para atrás para su compañero Esdras Hernández, este que vuelve nuevamente para atrás donde está el jugador Esteban Arroyo, este que toca en corto para Gerson Reyes aperturando para Esdras Hernández con la pelota, toca en el medio del campo para donde está Gerson Reyes, el contención de este equipo, aperturando la pelota por el sector de la derecha, buscando a Esdras Hernández, este que tiene la pelota, le llegan las dos marcas. Vamos a ver, recupera el balón en la Zacualpa, nuevamente tiene el balón y el balón se va al saque de banda. Es un saque de banda, Clínica Médica San Juan del doctor Dani Murillo, cuando atención, el árbitro central Armando Castro dice que ha finalizado los primeros 45 minutos de este partido. Lepaera ha empatado 0-0 ante el conjunto de la Zacualpa. Vamos con nuestros compañeros hasta el terreno de juego, con Carlos Hernández. Adelante, Carlos. Gracias, José Carlos Enríquez. Así que ha finalizado estos primeros 45 minutos con empate a cero. Con empate a cero han finalizado estos primeros 45 minutos entre el conjunto de Lepaera y el equipo de Azacualpa. Gerson Lara nos acompaña hoy
orgullo de Lepaera, colega periodista que se suma a esta transmisión. Gerson, ¿qué le ha parecido estos primeros 45 minutos donde todavía no llega el invitado, no llega el gol? Así es, compañero, un partido que el equipo de Azacualpa vino a proponer. Él quiere ganar el partido y entonces se hizo dueño en los primeros 25 minutos. Pero ya después el equipo local, el equipo Lepaera FC, también presionó en el partido y está empatado y ha tenido ocasiones para poder anotar, pero hasta el momento se encuentra 0-0 el partido. Dos acciones por parte del conjunto de Lepaera, la más clara la que tuvo Colón, donde el guardameta tiene una buena reacción y al final manda ese balón hacia el tiro de esquina. Así es, estuvo cerca Jonathan Colón en anotar el primer gol para el equipo Lepaera FC, también Eltras Hernández, un volante que también hizo un disparo. Eso es lo ha sido lo mejor del equipo Lepaera FC en estos primeros 45 minutos. Bueno, queremos agradecer a los patrocinadores que desde inicio en esta primera transmisión que estamos llevando a ustedes se han sumado, entre ellos a la clínica médica Mexa del doctor Isaac Mexa, ubicada en Azacualpa Valle. Así que gracias por estar con nosotros en esta transmisión y a cada uno de los patrocinadores que hoy se han sumado. La gente del de alguna manera, como miramos al fondo allá en la gradería, pues ha venido a apoyar al conjunto de Lepaera, a pesar que los resultados no le han acompañado en estos últimos compromisos. Así es, poco a poco la gente está llegando al estadio municipal de Lepaera Lempira. También hay que recordar que son 3 derrotas consecutivas las del equipo Lepaera FC. También en esta jornada número 5, 4 partidos han sido de visita. Eso es un factor que de alguna manera le ha afectado al club, el calendario no le favoreció en esa parte, sin embargo, en la segunda vuelta tendrán esa situación de poderle sacar provecho a la localía. Así que es que en este grupo B ya todos los equipos se refuerzan de la mejor manera. Imagínense ustedes, este Azacualpa está en la posición número 8, último lugar, y está haciéndole un excelente partido al equipo Lepaera FC. O sea, todos los equipos se refuerzan para poder competir en este torneo. Bueno, Gerson Lara, vamos a hacer nuestro corte comercial y a regreso vendremos ya con las mejores jugadas de este primer tiempo entre el conjunto de Lepaera y Azacualpa, que empatan a 0 goles por mando.